Pechugas de pollo, un poco de paté, manzana, queso, jamón ibérico, cebolla, naranja, un poco de miel, azafrán en hebra, ajo, patata y un poquito de brandy. Cortar cada pechuga a lo largo y a la mitad en dos filetes gruesos. Abrir cada uno en forma de libro y espalmar ayudándonos de papel vegetal y el rodillo. Untar cada filete con un poco de paté, salpimentar y colocar encima una cuña de queso, un poco de jamón ibérico y algunos bastones de manzana. Cerrar bien haciendo un rulo compacto y fijar con ayuda de un palillo. Dorar los rollitos en una sartén con un poco de virgen extra, apartar y reservar. Trocear la cebolla y rehogarla en el aceite anterior. Flambear con un poco de brandy y cuando se apague la llama, añadir unas hebras de azafrán, verter el zumo de dos naranjas y una cucharada de miel. Y salpimentar, introducir los rollitos de pollo, tapar la sartén y dejar que terminen de cocinarse durante 15 minutos a fuego medio. Por último, como guarnición, pelar y cortar las patatas en dados. Freírlos en una sartén con aceite de oliva virgen extra junto con tres dientes de ajo enteros y golpeados.